Hola, 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 ¿qué tal? Estamos de vuelta para el segundo partido de la tarde. Z contra Rebels. ¿Cómo? Duelo en la parte baja de la clasificación, Noah. ¿Cómo se llaman estos equipos? Z y Rebels. No voy a equivocarme nunca más. Me lo he propuesto. No tendré ningún fallo más a la hora de no tener dislexia, la que me pasan. Z contra Rebels, partido en la parte baja de la clasificación. Que hay gente que dice que puede ser la primera victoria de Z. La primera victoria de Z, ¿no? Quiero decir, a lo mejor se suben al momentum de la guasoneta, ¿no? Y dicen, si guasones pueden, nosotros también podemos, ¿no? Al fin y al cabo, ya hemos visto la buena semana, ¿no? De guasones. Lo vamos a repasar viendo los horarios de la jornada de hoy, porque ahí está. Le han ganado a casi en el clásico de Superliga Segunda de 2022. Claro, esto es una nueva victoria. Espérate, que lo voy a apuntar. Hay que apuntarlo. En el récord. Ahora vamos con este Z contra Rebels. Y lo cierto es que los partidos del resto del día también van muy, muy, muy ajustados. Recordamos, Z no ha conseguido sacar ni una sola victoria todavía. No, todavía no conoce la victoria. Hay tres equipos que no lo hacen. Uno es Z, otro es el Barça y otro es Giant X Pride. Puede ser que hoy dos equipos lo conozcan o que terminemos la jornada con dos colistas con cero victorias. Claro, no puede pasar porque hay que tener en cuenta que Giant X Pride y el Barça van a jugar el uno contra el otro. Es cierto. Uno de los dos, por narices, va a tener que conseguir la victoria y el otro se irá 0-4. Veremos si acompañado de Z o no acompañado de Z. Lo cierto es que me sorprende el arranque tan lento de Rebels de esta temporada. Me esperaba, no sé, que fueran un poco, a lo mejor que hubieran hecho clic antes. Sí, la verdad que es el roster, creo que recordar, con más edad de la Superliga, es decir, el más veterano. Es verdad, y es extraño que media de 25, creo sí, que da la sensación que están nerviosos. No los llames viejos, por es favor. Raro, no. Por más favor, veterano, que me siento más me veterano. Siento mal. Les llamo más veterano. Y se les nota nerviosos muy de vez en cuando. Entonces sí. Eso hace que llame la atención, ¿no? Cali directamente baneada, Calista y Varus por parte de Z. Rumble, Nocturne y Serafín, que no se la van a dejar a Mini Duque nunca. No. Porque además Mijai también ha jugado en Z el año pasado. Es cierto, ¿no? La verdad que el ban de Akali anunciaba cositas en la calle central, ¿no? Como a lo mejor un Magaito, un Azir, que se puede sentir algo más amenazado por esta campeona. Y nada, Mini Duque va con, bueno, con una especialidad de la casa, con un campeón que siempre va sobre seguro cuando lo pilota. Ese midlaner, ¿no? Veremos al final con qué deciden afrontarlo. No va a ser la asesina, pero bueno, podemos tener bebé. Un emocionantísimo Azir Corki. No es Corki. Azir Oriana. No es Corki. Azir Neko. Nico para Special y el Azir de Mini Duque que lo tiene Nico, tatuado. Nico. Así que ya, claro, haciendo ¿no? honor a ese tatuaje, uno de sus mains históricos de toda la vida. Veremos qué tal lo lleva porque Rell es el pick para acompañarlo y también Casante para Westlander. No se lo va a jugar hoy Caracal cogiendo Power Picks. Cogiendo todos esos power picks, hombre, viendo lo que está haciendo Casante, viendo cómo está el personaje, la verdad que ya eres bastante, bastante cantoso, ¿no? Veremos si es suficiente finalmente. Aphelios va a acabar en manos de Vin. Sabemos que le gustaban mucho siempre estos hipercarries. Y es una composición también. Ayer hablaba la gente del draft del Barça diciendo, ostras, este draft es godlike si estás en verano del año pasado. Sí. Eso es un poco también que me da ciertas vibras, ¿no? De esto, tienes Nico, tienes ahí también un hipercarry. Veremos cómo encajan las piezas al fin y al cabo. Shinzao que ha vuelto a resurgir. Shinzao, los junglas me gustan. Siempre me ha gustado Shinzao. A mí me parece que es increíble. Como Lee Sin, Shinzao, Rek'Sai, son junglas que la Rek'Sai ya desapareció hace tiempo, pero Shinzao, Lee Sin, se ha jugado tanto que yo creo que a todos los junglas les gustan. Nocturne. También digo una cosa, desde que le metieron los cambios aquellos a Shinzao, mola. Cómo estaba el muñeco. Hombre, sí, mola mucho. Por eso digo que lo juega mucha gente lo juega muchísimo. ¿Qué cantidad vergonzante de lo me dio Shinzao, cuando lo acababan de cambiar, que aquello no estaba bien. El mío fue Poppy. O sea, literalmente podías apretar botones y hacer clic derecho y ganabas. La primera vez que pillé oro fue jugando Poppy con el rework. Poppy. Me gustaba mucho y se me da bien, pero lo que pasa es un poco, a mí empecé a aburridilla ya. A mí me parece un campeón honesto, Poppy. Es honesto. A mí me parece un campeón mega honesto. Suele decir que es el campeón mejor balanceado del juego, o sea. Sí. Poppy aparece cuando tiene que aparecer. Sí. Es partida de sacar Poppy, más o menos, ahora mismo para Z, si le apetece. Si le apetece, a ver. Le hace contra Shinzao. Le pone la vida muy complicada, ¿no? Nautilus y Milio. Fuera. También. Me gusta. Lee Sin y Vi. Lee Sin y Vi, Milio, ¿eh? Ha hecho cositas Milio también el día de hoy, ¿eh? Ha vuelto también Milio, bastante fuerte, muchas veces acompañado de ese Lucian en el carril inferior. No van a querer permitir que Aphelios tenga un Enchanter tan cómodo, ¿no? A lo mejor para acompañarle. Quizás. A mí es que siempre me falta una pizca de engage, ¿no? Es como échale un poquito más de sal a la ensalada. Sí, pues mira, ¿no? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, así un pelín más de engage como pueda ser. No es Nico, no es Nico. NAR para Raven en la top lane. Ha vuelto el NAR en forma de chapa.
Ya Marque lo sacó ayer y cuando alguien abre la veda, los tolines de Superliga dicen, ah, vale, que ya se puede, pues no me guardo, vamos a sacar el NAR, que nos gusta a todos. Ya puedo, ya no, sí, es oficialmente temporada de NAR, parece que sí. También te digo que Marqui es también una especialidad de la casa. Momo, soy Rakan. Pollo y pollito. Ha sacado todo, el todo por el todo, ¿eh? Lo va a sacar Caracal, una bolding fuerte con Sayarracán. Queda el counterpick de support para que lo juegue Lexus y veremos qué acaba seleccionando para acompañar a la Felios. Podría ser la Nico y hacer una especie de, bueno, cuarto en el flexing, ¿no? Para que Specie juegue otra cosa. Ya. O podrías decantarte por directamente ir a por algo. Específicamente, no va a ser el Nautilus que está baneado y suele jugarse contra el Rakan. Podría ser Leona, por ejemplo. Pero no sé por qué quiere decantarse Lexus, otro veteranísimo que ha jugado todo tipo de picks y que está tardando mucho en piquear. Va a ser Renata la selección para el support de Rebels. Sí, raro ver Renata tan tarde, pero muchísimo power pick en esta partida, muchísimo. A ver qué tal la Renata, porque lo cierto es que tienes un montón de campeones que van a querer ir hacia ti. Miniduke sabemos que es un gourmet del derrape shurimeño into Falange Imperial, con lo cual, ojo con esto, con ponerte muy en la cara de Renata Glass, que le estás viendo la definitiva placer y probablemente en la pelea en esa situación. Va a tener Z que, en mi opinión, jugarlo con bastante cautela, porque les pueden hacer el lío. Es que no solo eso, o sea, tienes bastante disengage, el gas también, la Neko utilizando el borde sorpresa. No quieres bailarle tan cerca, ¿no? A lo mejor a esta composición. No quieres, no. Quieres jugar un poquito con el rango, ¿no? A tener un poco de espacio, pero ahí veíamos en pantalla a todos los jugadores de la partida. ¿Qué sabe Fernando Cardenete, tío? Y aquí está Fernando Cardenete, que sigue el líder. Ha sido Mellado el único que ha acertado en la anterior partida. Veremos si vuelve a ser el único en acertar las predicciones de este segundo mapa. Qué daña me da ver esa cara de Fernando Cardenete tan increíblemente feliz sacando puntos. Empieza a haber alguna foto nueva, ¿no? Porque la de Eternals, sí, creo que es nueva ya. Sí, ¿no? Yo creo que sí. No, esta no. Esta es la de las cadenas de Eternals. Ah, pero la han cambiado, vale. Claro, han cambiado la foto. Han usado otra de las antiguas, pero la han cambiado. Yo sigo siendo rubia. Yo sigo teniendo un papadón espectacular en la mía. Qué bueno. Era un poco papá, si quieres. No, papá no soy todavía. ¿No eres papá? Espero que no, la verdad. Hombre, yo creo que la gente del chat te considera bastante padre. No, soy un bebé. ¿Eres un bebé? ¿Yo? No eres un bebé. La no gente, me cuentes milongas. La gente del chat me considera. Los bebés no tienen la carrera de derecho, ¿eh? Sí, eso es. Los verdad. Bebés no verdad. Tienen derecho. ¿Verdad? O sea, no. No tienen la carrera, quiero bueno, decir. Bueno, bebé jefazo tiene. ¿Bebé jefazo tiene derecho? ¿Bebé jefazo tiene? No tiene una carrera, no o sé. O tiene cuál. ADE. No he visto la peli, entonces no puedo. A ver, sabemos que es el jefe, ¿no? Sí, y es un bebé. Claro, ya está. Y va en traje. Como yo en las finales de Superliga. Es lo que te dice el título de la peli y el póster. Sí, hasta ahí llego. Hasta aquí llego. Eso es todo lo que he visto. Eso es todo lo que he visto de la película. No sé más. No conozco más datos. Nosotros no entran en nada en la grieta. No puedo insultar a Fernando en paz, tío. Porque aparece en el chat. Siempre. Es que claro, no puedo terminar la frase, pero esa cara tan sonriente de Fernando me da rabia porque es la que utiliza cuando me ganan las Magic. O sea, se le sale cuando me ganan las Magic, entonces me da como... ¡Ah, me da mucha rabia! Una sonrisa deshonesta. Es una sonrisa de mala persona. Fernando, ¿lo que es, Fernando? Malvadete. Sí que es, ¿eh? Es malvadete. Es malvadete. Es malvado. ¿Qué oscuras juega, Mijai? O sea, creo que no puede jugar más oscuras la Bolding de Z. Bueno, concentrándose en lo que se tienen que concentrar, mirando a la luz, la pantalla. Nosotros que vamos a saltar, gente, a la grieta del invocador, nos pongáis ansiosos, tío. Enseguida la gente, ¿por qué no empieza? Están los chavales entrando. A veces pasa que hay un poco de delay, que los entrenadores hablan, cuentan cosas. Ay, que tengo que pausar un momento porque los settings no están como me gusta. Tengo el sonido está 0,1 por encima de lo que toleran mis oídos. Tú eres picky a la hora de jugar. ¿Necesitas tu teclado, no, tu ratón, no, tus cascos? No soy para nada piqui. Vale. Fue durante muchos años con un portátil que en las teamfights sonaba como un avión. Como una turbina. Iba a 29 FPS, exactamente. ¿Y quién no? Entonces ya cuando te acostumbras a jugar así, yo creo que de tantos años ya me da igual. Es la verdadera experiencia gamer, la verdad. Las cosas como son. No es lo que estamos saltando ya. Este Z contra Rebels. Lo cierto, bebé, es que me quedo bastante con lo que plantea Rebels en esta partida. No sé si finalmente, ¿no? Algunos que decían que podría ser la primera victoria para Z. Creo que tienen papeletas, creo que al final las cosas les pueden salir, efectivamente, cosas más raras habíamos visto en Superliga, pero que Rebels está bastante tranquilo, sí, muy confortable en lo que acaban de sacar para esta partida, y que es un equipo que al final, ya te digo, tienen piezas que, o sea, me sorprende que no estén encontrando un clic. Es cierto que llama la atención, porque es el core del año pasado, ¿no? Ese Ananasic con Raven, además de Vin, y se supone que los cambios son a mejor, ¿no? Eso es lo que nos quería decir Marauder, que habían encontrado las piezas para
poder cohesionar al equipo. Y aquí podéis votar en el chat. Z, si vais con Z. Si vais con Rebels. ¿Cómo? Si vais con Rebels. Madre de Dios, mi niño, que está especial, haciéndole de especial. ¡Voten! De la casa. Gente, votad. Poned Z. ¡Vota! O Rebels. ¡Vota! No pongáis más palabras. Que ¡vota! Si no, le hacéis el lío al realizador. ¡Vota! Por favor. La gente que a lo mejor no sabe que pueden votar, porque no está, no está el chat en modo sus durante ese momento, Zeta. Que pueden votar, ¿no? Al fin y al cabo. Rubles o Zeta. Rubles. Zeta, mucho Zeta, ¿eh? A ver, Zeta. La ganga mañica se ha juntado en el chat. Quieren que gane Zeta. Es verdad, ¿eh? Madre de Dios. Ostras, la gente quiere que gane Zeta. ¿Qué está pasando? ¿Son la ganga mañica o son los fans de Miniduke? Cuidado. No está indeciso. Va a buscar el ganqueo. Flashea Vin, que puede estar en problemas. Va a cagar gastando el destello. Vin, la judía, que se va a acabar escapando. Pero ya le han sacado el flash a la Felios. Y te quedas con eso, al fin y al cabo, ¿no? Con dejar a Felios en una situación bastante vulnerable, teniendo en cuenta que tiene iniciación suficiente la botlane de Z como para, bueno, para hacerle la vida bastante complicada. Va a tener que respetar bastante el tirador de Rebels en los siguientes minutos. E Indecision, que sí, encontraba el impacto. Special también está bastante adelantado en esta calle central. Indecision está rondando por esa zona de la jungla enemiga. No tiene pinta de que vaya a querer pasarse por medio, pero como Nico siga ahí buscando trucas, a lo mejor las encuentra. Sí, y cuidado con Westlander, que el matchup contra el Nar, sabemos que a Casante, por lo menos en línea, no le hace demasiada gracia. No le va a hacer la vida muy fácil. Tiene que farmear bajo torre y respetar. Y respetar bastante, ¿no? Algo tiene que pasar, ¿eh? ¡Se ha colado aquí! ¿Dónde estás? Lexus, ¿te pensabas que era a tu lado de la jungla? ¡Sorpresa! Entre dos o entre tres, Mijai, el esfuerzo al destello va a acabar. ¡No se muere! ¡No! ¡Se ha quedado! ¿Cuánto? ¿A cuánto se ha quedado? ¿A cuánto se ha quedado? A uno de vida. Estas son de las que tiltean. Estas son de las que tiltean. Se ha escapado Lexus. Bueno, el escudo, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que le ha terminado salvando la partida, porque si no era el prender de Rakan lo que se terminaba llevando la vida de Renata Glask. Pero ya estamos viendo un Z que al menos echa para adelante va. No, Z quiere romper un poco, ¿no? Con lo que le ha pasado en otras partidas, que se le escapa, no pronto, pero no son tan proactivos. Y yo creo que hoy Caracal Junior ha dicho: Don Caracal. Señores. Me niego a llamarlo Junior. Les ha dado un speech de Yamato de estos. Uy. De. El lobo se come a la oveja y luego… Michael Jordan, de la flama. Tiene que hibernar, pero después de hibernar, ganas y te proclamas campeón. Hechísimo. Me sirve. Estás en la montaña. Pero ¿cómo lo vas a ganar después de ese speech? No, claro. Es que yo soy motivador nato. O sea, solo recuerdo una persona que dé mejores speech motivacionales y es Skane. Que le dije, dale un speech motivacional a los chavales y me dijo… LOL, buena suerte. Ganan. Que ganen, ¿no? Ganen. Gracias, David. Estás en una montaña. ¿Cómo no van a ganar después de eso? Y el enemigo quiere subir a la montaña. El enemigo quiere. Impide que suban a la montaña. Pueden hacer la clásica, ¿no? Que es pillar 5 volúmenes del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Y dárselo a los chavales. Suele funcionar. Aquí tenéis las claves. Suele funcionar Ananasic. Y entonces se lo leen y dicen, pero aquí hay no sé qué movida de cortar los suministros, ¿no? Del campamento enemigo, ¿no? ¿Y eso cómo lo de echar sal en la tierra enemiga para que no crezca nada. Bueno, es una metáfora de los minions. No, todo hay que tomárselo de manera metafórica. Proxy farming. Todo hay que tomárselo de manera metafórica, obviamente. Tú no matas minions realmente. No, me solo faltaría. Es metáfora. No, estás… Estás farmeándolos, al final, ¿no? Estás… Muy metáfora. Estás granjeándotelos. Es estoy granjeándome su amistad. Claro, o sea, claro, ellos te dan su dinero a cambio de tu amor y cariño. Y tu amor y cariño sale a base los de… Los acaricias a base de balas. Depende del muñeco, ¿no? Claro. Depende… Claro, Shaya sí que les tira plumas, ¿no? Les hace cosquillas, entonces ellos le dan su dinero, ¿no? Eso es. Por ejemplo, los Kevins no los matas. No, evidentemente. A los Kevins les das… Los Kevins se portan mal, realmente. Porque lo que están haciendo ahí… ¡Uy! Es una reunión. ¡Cuidado, cuidado con el especial! Va a utilizar el brote sorpresa a Miniduke, que puede conseguir la solo kill. Le va a tirar también el root. No ha gastado el destello. No lo va a gastar nadie. No va a pasar nada en el medio. La partida muy empatada. Yo estoy con el Ignasi, del chat, ¿eh? Los liberas de su prisión corpórea. Es efecto. Les haces trascender. Y a los Kevins al final están haciendo una reunión ilegal en la zona del Heraldo, porque realmente esa no es su zona. O sea, ahí habitan el Heraldo, que el Heraldo realmente te está diciendo que va a venir el varón. Claro. Sí, los Kevins son ocupas. ¿Qué? Sí. No, pero yo, lo tengo que decir. Están porque haciendo botellón. Que están en un partido haciendo botellón los chavales. Son ocupas. Porque esa es la casa del varón Naso. Pero si no tiene tejado.
Bueno, no tiene ni puerta. Porque le gusta dormir a la intemperie el varón Nashor. Pero porque, entonces es la calle. Porque es un animal el varón Nashor. Ya basta de llamarle varón. No es un varón. Es un animal con complejo de rey. Complejo de Edipo. Ah, no, ese no es. Ese era, no, Edipo era otra cosa. Ya se está liando, bebé, tío. Perdón. Ya está liando. Pregunta que acaba de lanzar Fernando Cardenete. ¿Me estás diciendo que desahucian a los Kevins? No, porque no les matas ni les haces nada malo. Lo echas un momento porque bueno, dices, ya que estás aquí, paga algo. Entonces, ya que están ahí, que te den su bufo a cambio. ¿Sabes? Rollo, paga el estar aquí. No me lo puedo. Vale. Pero pagan. Yo es que no creo en la especulación de los fosos de la grieta del invocador. Creo que los Kevins merecen estar ahí. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo también lo creo. Si yo soy kevinista. Ah, claro, eres kevinista. ¿Crees en los derechos? Yo doy la explicación. ¿Crees en los derechos de los Kevins? Claro, yo doy la explicación. Vale, vale. Yo doy la explicación de por qué están ahí, claro, digo, y no, qué ocurre. No me gustaría que se sumasen, no sé, los campeones de la grieta del invocador a la reciente moda de la especulación. No, hombre, no. No en la grieta del invocador, por favor. No, yo. No yo, quiero. Yo esos temas no me meto. No, no. Los Kevins merecen tener un techo en el que dormir y un charco en el que rebozarse. Vamos a ver cómo salimos de esta. Se han farmeado tres Kevins, bebé. Pero es, ahora vuelven. O sea, los Kevins no se van. Nunca. Te dan el bufo un rato. O sea, se van a dar un paseo. ¿Vale? Se van, dicen, me marcho que tengo que los marchar. Los paseos también son territorio cuidado, sí. No, cuidado. Pero dicen, me marcho que tengo que marchar. Pero vale, ya volveré. Ya volveré, a casa por Navidad, ¿no? Claro, y luego le dejan el sitio al Heraldo. Que el Heraldo, realmente, el Heraldo, si nos vamos a la mitología medieval, ¿no? Y a los términos medievales, ¿vale? El Heraldo era el que anunciaba que venía alguien. ¿Y quién viene? El varón Nashor. Pero realmente, no es varón. El varón Nashor no es varón de nada, porque es un animal. ¿Estás diciendo ¿Y cómo que un animal? El título? Sí, y como wow, un animal, ¿vale? Vamos a pensarlo todo el mundo. ¿Cómo un animal va a tener un título nobiliario? No, hombre, quiero decir, aquí. Estás, vale, estoy lanzo este debate. ¿Pueden los monos tener títulos nobiliarios? Eso preguntas a Alcain. Bueno, tú has sacado el tema de que el varón pues, no puede tener títulos y los animales no pueden tener títulos. Ya, a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Buscaremos precedentes. Bebé Tartaria, no. Bebé Tartaria. No ha habido reset. Bueno, sí, realmente hay reset de Kevin. ¿Tú crees que los Kevin se acuerdan de lo que ha pasado antes de que los echen? ¿Crees que son los mismos? Ostras, esa es una buena. No tiene pinta de que sean los mismos. No tiene pinta. Uf. Es buen debate. Cuidado, Raven, ¿eh? Le quiere buscar FGG, que va a limpiar el guardián. Me hace mucha gracia que se llame FGG, ¿no? Obviamente. Que esté Rakan. Que esté Rakan en el fighting game de Riot. Buah, ahora mismo. Estoy rayado, ¿eh? ¿Son los mismos Kevins o son otros? Bebé, que ¿tú qué opinas? Bebé se ha metido en un berenjenal y ahora le han saltado muchas preguntas. Miniduk, ¿qué opina? Claro, Miniduk está jugando a Zir, que es un personaje que, bueno, tiene otros trasfondos. Ojo con indecisión. Te están viendo. Guardián de control, Satana así también, buscándolo. Shin Zhao, que no va a querer seguir. Lo cierto es que llevamos 10 minutos de partida. No, la no, primera sí. Sangre se está haciendo bastante de rogar. O sea, mi pregunta es… O sea, la cosa es, voy a poder seguir haciendo… ¡No! ¡Han vuelto los Kevins! ¡Los quieren desalojar! ¡Llega Indecision! ¡Cuidado con la ulti! ¡Va a llegar el TP! ¡Lo ha pegado todo el mundo a Felios! ¡Cuidado con Vin, que hace mucho daño! ¡Está muy tocado Indecision! ¡No va a acabar muriendo! ¡Primera sangre que se lleva! ¡Finalmente Raven! ¡Mihai tiene que flashear! ¡Vamos a ver si escapan! ¡Ha muerto también Ren! ¡Va a acabar muriendo Saya! ¡Son tres kills para Rebels! También se van a llevar los Kevins. Primera sangre de Dominos y dos, no tres kills, que se acaba llevando Rebels. Se ha montado una manifestación interesante, ¿no? Ahí a la puerta del hogar de los Kevins y finalmente, no solo la primera sangre, sino que dos kills acababan en el bolsillo de los rebeldes, así como los usodichos Kevins, que parece que no tienen del todo amigos en la grieta del invocador. Bueno, ha costado, ¿no? Apretar el acelerador para Rebels, pero finalmente lo han hecho. Se plantan también con una buena diferencia de oro para el minuto en el que estamos. Y sí que es verdad, ¿no? Que parece que tampoco tienen demasiada prisa, bebé. Los de Rebels, ¿no? Han dicho, yo qué sé, que escalamos. Yo creo que al final es esa experiencia de la que hablamos, ¿no? ¿No? Saben que Z también está en la misma situación, o incluso peor, porque va 0-3. Sabes que ellos también están nerviosos y ahí tienes que tirar de esa veteranía y de esa calma para decir, vale, va a haber algún momento en el que cometan un error. ¿Cuál ha sido el error que ha cometido Z? Intentar pelear cuando no tienes la prioridad de medio, porque te han entrado en el río, Miniduke va a llegar tarde y para cuando buscas el engage, realmente el follow-up no es el mejor del mundo. ¿Quién va a hacer daño ahí? Obviamente, ¿Rakan o Rell? Pues ninguno de los dos. Y encima, pillan a Mihai, tiene que acabar flasheando, pero es que se va a morir igualmente porque a Nanasic le salta a la cabeza. Son dos kills, los Kevins y felicidad en las oficinas de Rebels. Totalmente de acuerdo. Bastante relevante lo que decías, porque Mihai ha tenido que utilizar todo y aún así se ha terminado muriendo, lo cual es la peor noticia posible. Para los de Z y ahora se están volviendo a meter
un berenjenal. Uy, espérate, porque el berenjenal puede ser para Nanasi, que no tiene destello y le van a hacer todo el combo. Empieza a pegar con Mini Duque. ¡Llega un Miner en el río! ¿Pero qué hacía aquí? Se está preguntando Zeta. Pues era una sorpresa. Era Especial, que estaba transformado uno por uno. Y Mini Duque muy tocado. Vin que sigue golpeando. El dragón se resetea. El dragón se vuelve por donde ha venido. Uno por uno. Me da la sensación de que Zeta se está... Se está apresurando demasiado, sí. Porque creo que las primeras jugadas les han ido bastante bien, ¿no? Hemos visto ese gank de Indecision, luego hemos visto las subsiguientes jugadas, pero ahora se están viendo muy arriba en situaciones en las que a lo mejor no están en territorio como para hacerlo. Vamos a ver la repetición aquí, porque se mascaba la tragedia teniendo en cuenta que eso, pues Mihai estaba pusheando todavía la oleada de abajo, es verdad que tenían el control de la visión, pero... Ananasic y compañía se han visto bastante fuertes. Recordamos que era una situación de 3 contra 4. Han esperado a Special, que como tú decías, venía haciendo del minion menos... ¿Qué hace un minion en el disimulado río? Del mundo. Es que hay veces, tío, que la gente con Nico dice... Me la pela, tío. No voy ni a disimular. Saben que soy yo. No, pero ya hay que llevar al nivel extremo, ¿no? No me acuerdo quién fue. No sé si fue el Alec o el LCK. He visto mucho LOL estos últimos ya, días. Sí, ya acabas mezclando. Alguien iba vestido de Raptor, pero por el río. Rollo, se disfrazaba de Raptor y se metía en el río a correr. ¿Sabes? ¿Cómo ha llegado este pollo aquí? Claro, pues... Una pregunta que a veces te hace. Todos los chistes que se me han ocurrido son ilegales, así que no diré nada. Muy bien, bebé. Me gusta que... Estás conteniéndote. Me autocensuro, ya me autocensuro. Cuidado, Indecision, ¿te han visto? Va a llegar el ultimate por parte de Rakan. ¡Qué combazo! ¡Qué combazo al pobre Vin! Que no va a sobrevivir Lexus, que intentaba rescatarle financieramente, pero el dinero no lo puede comprar todo Noah. Y también va a llegar a Nanase, llega el gas. Cuidado con el combo, esto es una liada. Doble kill que se acaba llevando Mihai. Tiene que tirar de ultimate sin Zao, pero no tiene el destello. Intenta darle la vuelta, pero las plumas de Saya van a acabar con Nanase. Y va a ser triple kill para Mihai. Rebels tiene 2 dragones, pero acaba de darle vida a la pareja de enamorados. Bueno, se tuercen las cosas absolutamente para Rebels después de esta jugada. Este es el Z que estábamos viendo durante los primeros minutos. Decíamos que se habían atropellado, a lo mejor se habían liado en esas jugadas alrededor de los neutrales, pero muy bien aquí, escondidos, haciéndola el matojo de toda la vida, doble noca por parte de Rakan. Y bueno, lo bueno al final es que no Mihai nada, se lo ha llevado absolutamente todo. Le han servido las kills a bandeja de plata y yo creo que aquí, pecando sinceramente de ingenuos los de Rebels, pensando que va a colar la del gas de Renata, teniendo en cuenta que Mihai tenía otra vez esa tormenta de plumas y que podía zafarse. Triple kill, tienes a Saya 3-1, perdón. Ahora mismo, verdugo de Greg, que ya completó. Buenísima suerte. Es decir, que FGG es un tremendo jugón. O sea, sí, puede ir 0-3 Zeta, pero FGG está demostrando que está para esta liga y para un equipo que pelee por muchas cosas, ¿eh? Porque está teniendo jugadas muy buenas y aquí ha hecho que Vin no pueda ni flashear. Cuidado con el Heraldo, que puede liarse porque otra vez en el río puede ocurrir lo mismo. Va a llegar el apretón de mano, se va a llevar el Heraldo, pero va a llegar el TP. FGG, que ha hablado bien de él, y va a tener que pivotar y escapar de la zona porque casi se muere. Cuidado, porque aparece Riven desde el lateral, acaba muriendo. El boomerang que le golpea. Bien, la falange de Minuke para hacer tiempo, pero Indecision me parece que puede acabar muriendo. Pedrazo, ultimate, le van a rutear. Y parece que la rel puede acabar cayendo. Y si no es ahora, va a ser después, porque les van a buscar el dive. Está llegando Nanasic, está también Lexus esperando. Va a llegar Ultimate contra la pared que los estampa. Hace tiempo Indecision, cuidado con la liada. Está tanqueando Raven, claro que hace casante. Está totalmente roto, va a acabar muriendo uno. Va a acabar muriendo Nanasic. ¡Oh, no! Se salva con el rescate financiero. Mihai flash hacia adelante, también lo hace Vin, pero acaba siendo jugada beneficiosa para Rebels. El Heraldo se lo ha llevado finalmente Indecision, pero las kills caen de manos de los rebeldes. Me parece bastante milagroso que se hayan metido debajo de la torre de Z, como se han metido debajo de la torre de Z, pero bueno, ahora te lo cuento porque esta vez parece que sí que va a poder rascar algo más. Y es que esta cae del lado de FGG con el Rakan. Te juro que he mirado y he dicho, bueno, es una replay, no era. No, yo también lo he pensado, No era una replay, digo, pero ha vuelto a suceder. No te puedes meter así debajo de la torre del enemigo. Es bastante, bastante me parece que haya acabado bien en favor de Rebels, teniendo en cuenta que casi se escapan 3 de Z. O sea, el pinchito de Shin Zhao ha dicho, menos mal. Sí. Esta partida está dando para todo, porque hemos tenido 10 minutos en los que no se han pegado y hemos hecho un podcast, y en los últimos 6 se ha matado 12 veces. O sea, no podemos pedirle más a League of Legends. Un podcast. Hemos hecho una reflexión importante sobre los derechos, la vivienda de los Kevin, hemos tratado temas importantes. Ay, qué bien lo ha hecho Riven, ¿eh? Ha saltado ese boomerang pequeñito que ha acabado con él. Y Mini Duque, que parecía que se metía en un problemón, al menos se ha salvado. Y aquí vemos ese dive que... Podría haber salido bastante peor, es lo que has dicho. Podría haber salido mucho peor porque Westlander se ha llevado una kill y Ananasic se ha salvado porque ha pinchado en el último segundo.
Sí, con la W, básicamente. Pero vemos aquí, es verdad que la definitiva de Nar es bastante buena, pero Indecision con la tormenta magnética hace también muchísimo espacio. Mihai puede seguir pegando. Ahí la W de Renata, que salva a Nanasik en ultimísima instancia. Sí, sí. Ahí ya tiene un poquito… Si la W de Shinzao no da, a lo mejor es una doble para Z. Aprende a conducir Rell, que se ha metido en el heraldo. Pero ¿cómo cabe ahí? Nadie lo sabe. Pero el cabezazo que va a golpear y se va a llevar la segunda torre de la partida para Z, que no lo habíamos dicho. Ya sabía… Ah, no, es la primera, pero ya tenía el uno puesto el espectador. Me está volviendo loco el espectador. No te fíes, bastante bien. Te voy a hacer una pregunta y vas a tener que hacer tu mayor esfuerzo para no pensar lo primero que vas a pensar. Vale. ¿Qué te parece lo de que puedas pilotar el heraldo? La leche, me mola. ¿Te mola? Sí. Vale, te parece guay. ¿Qué iba a pensar? No, en cochinadas. Ah, no, yo no lo pienso. No, vale, menos. No, a mí me gusta, que pues, me parece que le da como… ¿Te parece que guay? Le da otra dimensión al heraldo, ¿no? ¿Sí? O sea, antes era muy plano, era un NPC y le han dado personalidad. Vale, me parece bien. No, a mí también, ¿no? Sobre todo me gusta cuando lo utilizan no como arma de asedio, final, heraldo, sino como vehículo para ir, a las, es, para ir por las calles. Sí, el heraldo al final es un chaval de la generación Z, ¿no? Porque está todo el rato diciendo pec, pec. Me gustaría que Fernando dejara de ser una mala influencia. El dragón se lo quiere hacer Z. Porque hace pectoral. 1000 de oro de ventaja que tiene Rebels. 1-1 en torretas. Y este dragón que va a ser peleado, Noah. Va a ser bastante peleado. Mira ese TP a la boca. En la boca del lobo Riven, que salta lejos. Tiene el light en la cabeza, pero Mihai, que no va a dejar que su support le robe otra kill. La recoge, se lleva la cuarta. El tirador de Z, la cuarta, la quinta, la verdad, que ahora no me acuerdo. Ha sido la cuarta. La anterior se la había llevado FGG. Y esa dragona Hexe que debería terminar del lado de los maños sin demasiada dificultad. Me llama mucho la atención la facilidad con la que los dos equipos dicen, me pego, vamos. No, eso, a mí me gusta. O sea, respeto a los equipos que directamente… Mira, macro game, que lo piense otro. Vamos a pegarnos y que gane el que más mate. ¿No? Ya está. O sea, League of Legends al final es un juego… Es un deathmatch, ¿no? De repente es un deathmatch. Bienvenidos al Unreal Tournament. El League of Legends es un juego de matarse y tirar el nexo. Pues allá van. No, claro, pero ¿y si fuera secundario lo de tirar el nexo? El primero que llegue a 20 kills gana. A ver, es un poco lo del uno contra uno, ¿no? Ese formato existe en el uno contra uno. Si lo matas dos veces, creo recordar, en, sí, en el del All-Star, a ver, ganabas. No, pero había más condiciones. ¿Tiras torre o haces tres minions? Pero podría ser así en la grieta, rollo. No hay que tirar la base. Si tiras tres torretas antes del minuto 10 o matas a 15 personas antes del 20 o, yo qué sé, te haces cuatro dragones… Madre no de Dios, bebé. Mamacita de mi vida, ¿eh? Muchas condiciones. Y Mini Duque, solo una. Uy, Mini Duque tiene que utilizar la falange. No, le van a divear y va a llegar el TP. Y esto puede ser riada para Rebels porque Indecision quiere buscarlo. ¡Oh! ¡Le ha metido sin querer el knockback! ¡No me lo puedo creer! ¡Va a llegar también el órdago! Intenta sobrevivir a Nanasek. ¡A Nanasek! Que acaba largándose el gas de Renata para hacer tiempo. Pero Westlander, que no les quiere dejar en paz. Stun por parte de Raven. Y va a llegar FGG con la premura. ¡Golazo! Que acaba metiendo el support de Z. Todo el mundo en la bot lane. Y no acaba muriendo nadie. Siempre me pone un poco triste, ¿no? Que ahí se convirtió Midian. Que las… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Special! ¡Brante sorpresa sobre dos! Mihai que lo esquiva con la tormenta de plumas, pero Vina acaba con la vida de Mini Duque. Esta vez ese minion que sí que estaba muy bien disimulado. Y Z no lo ha terminado de ver venir. Mihai rápido con reaccionando con la definitiva, pero parecía que no iba a poder rascarse absolutamente nada más. Y Rebels aún tenía que reír el último. Bien ahí, Special, con su mejor disfraz de Mortadelo y Filemón. Jalas, tío, es que no se puede. ¿Y si no es que hayas hecho Mortadelo? No. Oye, hermano, me he preguntado de ti. Tío, Mortadelo era el que hacía los… Mortadelo, Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Tenía una canción, tenía una serie incluso de dibujos animados, o sea, estaba bien. Sí, Mortadelo y Filemón, sí, tenía. No, hombre, tenía los cómics que yo me los leí, pero me refiero. Luego había estado una serie. Tío, no puede una tener un desliz, tío. Que siquiera ha sido por Mortadelo y Filemón. Se ha disfrazado. Era una referencia evidente. Sí, no, no, es verdad que… Es verdad que cuando… Neko es… Buena metáfora. Claro. Neko es el Mortadelo del LOL. Sí. Me gusta. Claro, ¿no? Claro, o sea, pero ¿quién sería referencia española. ¿Quién sería Filemón? Ostras, no tengo ni idea. ¿Y Super López? ¡Buah! Auténticos. Calle… ¿Cómo era? Ru del Percebe 13. Esos eran todos los Dibañez, no te lo sabes, juego. A ver, todos no. Me pone triste aquí FGG porque iba como muy ilusionado tirando la ulti, flash, todo, y se ha quedado corto, la verdad. También estaba el rompetechos. Ahora mi mente está dando vueltas. Nah, tu mente siempre da vueltas. Qué bien Special aquí, la verdad. Muy bien Special, muy rápido Mihai. Al final se lleva la vida de Mini Duque. Y seguimos, ¿verdad?
Vamos a ver cómo siguen, porque 7-7, como decíamos, 1-2 en Dragones, 2-1 en Estructuras en favor de Rebels, y la diferencia de oro que está en 1.600. Minuto 22. Concretamente. Tiene dos ítems ya la Neko. Todo completo. Y yo creo que es la mayor amenaza. Bueno, es que el Narva muy bien, ¿eh? Ya, el Narva bastante bien, ¿eh? El Aphelios es verdad que va 3-1-3, pero ya hemos visto que las teamfights, como Aphelios le pillen, no lo va a tener difícil para sobrevivir. La vida de la de carry, ¿no? Yo sinceramente creo que el ser humano ha evolucionado hasta superar la necesidad de jugar a de carry. No creo en este concepto. O sea, parece que seguimos anclados a él, pero odio los ADC. No hace falta. Odio los ADC. Hay muchos. Ayer, o sea, los ADC es como un muñeco. Ayer una competición en la que dijimos. Qué difícil lo va a tener la de Kase, qué difícil le va a tener la Asia para jugar. Y mira, y se fue 8-0. Y muchas veces hay composiciones en las que Aphelios, si tira una ulti con el fuego, ¿no? Por ejemplo, y hace daño, ya ha hecho más de lo que se espera que haga. Sí. Porque yo veo enfrente eso, Rakan, sí. Azir, Kassante, Rell, tú sabes, siendo Aphelios, antes de entrar a la partida, Bin sabe que a partir del minuto que se acabe la fase de líneas, no lo va a tener muy complicado para sobrevivir. Te diré más, si no tiene flash, dice, bueno, mi vida puede ser efímera. Y si tiene flash, a lo mejor también. Es que... Antes sin flash. O sea, antes en la Boldin, o sea, ha sido literalmente con flash, le han matado igual. Literalmente, menos Shaya, todos los personajes de Z pegan 55 volteretas. Aphelios, bueno, pues juega con un fantasma. También te digo, tiene muchas cosas Aphelios. No le hace falta una voltereta. Tiene muchas armas Aphelios, pero ninguna le da movilidad, ¿sabes? No le hace falta... No tiene una pistola que le dé un flash extra, ¿sabes? No le hace falta... tener una voltereta y volar, o sea... Cómo le gustaba, el Gameforce a Aphelios. Hombre, lo echa de menos, ¿eh? Uno de estos personajes que lo echa de menos. Hay varios que lo echan de menos en Gameforce. Sí. Entre ellos Aphelios. La propia Asi, incluso. Muchas partidas lo echa de menos. Los AD Carries y móviles ya no son lo que eran. El dragón... Solo por el dash, ¿eh? No, si era por ello, por lo que querían. Cuidado porque pueden hacer intentar, o por lo menos intentar el intercambio de dragón por Barón Nashor, pero creo que Z no va a caer en el truco de Rebels, que lo baja bastante rápido, ¿eh? Con las armas de Aphelios, y está buscando ahora el flanco un minion escondido en la jungla, pero lo han visto. Indecision, que está limpiando la visión. 7000 de vida que tiene el objetivo, ¿eh? Cuidado con el Barón Nashor, que se lo pueden hacer. Indecision, que no sé si se ha encontrado con Special, está viendo de nuevo, 4000 de vida que tiene el objetivo. La Rel, que sigue poniendo el pecho. Vamos a ver si Z quiere entrar. Special se retiene al gusto. Va a pillar a Rel, tiene que tirar la definitiva. Aparece Mini Duke, quieren acabar con Special, que acaba flasheando para recomposicionarse con sus compañeros. No se va a llevar el Barón Nashor Rebels, que yo creo, Noah, estamos entrando en un momento en el que se nota que los dos equipos están necesitados, porque están haciendo calls a la desesperada. Bueno, se nota que se han atascado un poco, ¿no? En la situación, y los equipos de Superliga, cuando las cosas parece que no tiran, dicen, vámonos para el Nashor. Aquí la call yo creo que era atrevida como mínimo, y Rebels finalmente que no ha podido asegurar el objetivo neutral, tampoco ha tenido que lamentar bajas, pero sí que es verdad que Special se ha quedado sin el destello, me parece relevante, teniendo en cuenta que siempre está intentando buscar la espalda, ¿no? con una ulti canalla. 7-7 en el marcador de muertes, el oro que está muy, muy, muy igualado, y FGG que quiere buscar Hanami. Espérate, Nanasic que se puede haber metido en un problema, le van a rutear, cuidado con Nanasic, le golpean los soldados, tira de ulti porque sabe que estaba metido en un problemón el Sinzao, que ahora va a sobrevivir de peor manera, sin no tener la ultimate. Y el dragón, que debería caer en manos de Z. Debería, ¿no? Igualmente. Rebels que sí que tiene dos asegurados, pero Z aún tiene bastante que decir. De hecho, ya vemos a Mihai que está rondando ese foso del dragón. No va a llegar a más esto, no van a responder los de Rebels. Se va a llevar el neutral Z, como tú venías diciendo. Y, oye, puede ser la primera victoria de los maños. Están bien, o sea, están relativamente bien plantados. Rebels no está fuera, ni muchísimo menos, pero probablemente sea... uno de los mejores momentos de Z de la temporada. No sé si se puede meter otra vez la votación, pero me gustaría saber... En el chat siempre hay mucho analista. Quiero saber... Hay mucho listo si en el chat. Está bastante empatada la partida. Viéndola así, con los analistas que hay en el chat, si creen que va a ganar Z o Rebels. A ver qué nos cuenta. Por ver, porque la gente del chat siempre dice que analizaría mejor que con nosotros y esas cosas. No les quito la razón. No, que tienen razón, no probablemente, por eso digo. Pero quiero ver un poco esos analistas listos del chat que me digan un poco, pues eso, ¿qué opinan? Rebels, dice Movistar Raiders. Movistar Raiders, si eso no existe. Bueno. O sea, ¿por qué? ¿Qué es Zeta, Zeta por cautela, Zeta. Zeta, Zeta. Zeta, Zeta. Zeta, Zeta. Cuidado con indecisión, Ananasi, que va a gastar el destello. Gana Zeta fácil. Pues la gente es Zeter. Es Zeter. Bueno, a ver, ¿no? Si les... Bueno, más bien... Si les acompaña la razón, no tengo ni idea. Si eres de Zeta, eres abecedarier, ¿no?
Madre santa, tío. O sea, no le quites el personaje a Mellado. Te lo pido, por favor. Especial, brote sorpresa, no impacta. Opa. Indecision que lo esquiva. Y FGG que entra con la definitiva. ¡Qué bien hecho FGG! Va a ser kill para Miniduki a muerte especial. Gas de Renata para hacer tiempo. Pero cuidado con Westlander. Salen las plumas. Está muy tocado el Lexus. Va a acabar muriendo a manos de Miniduki. Doble kill para Ismael. Y puede ser incluso Barón Nashor. Porque se lo van a empezar. Está vivo Nanasek, pero no tiene el destello. Sí tiene el ultimate. Puede intentar entrar. 10.000 de vida tiene. Vamos a ver a Nanasek. Tiene que intentar robarlo. Han puseado el medio y se han llevado la torreta. Es la tercera para Rebels, que está por detrás ahora en el marcador de oro. Nanasek que golpea, se mete, pero todavía le queda demasiada vida. Tiene ultimate para intentar aguantar. Llega la falange, le manda por los aires. ¡Casi lo roba, casi la lía! Pero el Barón Nashor, el bufo de energía de Cacaolat, que cae en manos de Zeta. Y qué bien sabe para ellos, Noah, porque sabe un poquito a victoria. A ver, siendo justos, siempre sabe bien un buen Cacaolat, bebé, fresquito, calentito. ¿En la época actual o desde 1933? Desde 1933, acompañando… Este año se hace el meme del 33 también. Acompañando a todas las personas, las generaciones y a todas las victorias de Super League. Efectivamente. Por efectivamente. Hoy, cuidado. No lo sé, no lo sé si finalmente ese bufo de energía les dará lo que el último empujón a Zeta para conseguir esa primera victoria. Si Zeta logra ganar, de verdad, o sea, que es un partidón el Giant X Pride. No, pues, contra Barça. Si Zeta consigue ganar, mamá, la Superliga. O sea, no me acuerdo quién de nosotros lo puso en los titulares. Va a ser la Superliga más igualada de la historia. Fax, porque pero cuidado, siempre… espera. ¡Miniduke! ¡Miniduke! ¡Ese TP no era ahí! Oye, ¡Miniduke! Oye, ¡te has metido un problema! ¡Que no, no me lo puedo creer! ¡Pero que no muere! Indecision que le va a meter en CC y aparece FGG, que quiere ayudarle. ¡Va a acabar muriendo! ¡Tiene el rescate financiero! ¡Es un uno por uno! ¡La torre de Azir que está reventando! ¡Raven que tiene que flashear! ¡Va a intentar escapar! ¡Corre Nar! ¡Corre gatito! ¿Qué le dicen los de Rebels? Pero me parece a mí que no lo va a conseguir. Llega el gas de Renata. Va a hacer tiempo. FGG se lanza. Va a sobrevivir Raven, que todavía puede saltar. ¡Yahoo! Acaba saltando en los minions. Se escapa el Nar uno por uno, pero el TP de Miniduke ha sido cuajada monumental. Bueno, criminal, criminal. Miniduke lo que te da, se ha puesto un poquito canalla. Lo ha pagado con la vida. Igualmente, le sale bastante bien la jugada a Z, un Z que cada vez se distancia más en términos de oro de Rebels. Sigue en positivo con el power play del Nashor. Se cometen errores en la vida, bebé. Mira, se perdonan y se sigue avanzando. No ya sabes lo que dijo aquel filósofo, ¿no? Castañitas más cacaolat calentito, el mejor plan. Mira, o frío también, esto lo voy a decir porque quiero. He probado el cacaolat de polvo. ¿Y qué tal? Banger. Uy, lo quiero probar. Pero tienes que hacerlo con leche de toro. Es mi consejo. Vale. Fresquito o calentito, ¿eh? Lo apunto. No importa. Lo apunto. Lo apunto porque me viene bien. Lo apunto porque me gusta, a mí me gusta mucho el cacaolat. Fuera bromas, fuera de todo me encanta el cacaolat. O sea, que a mí viene genial saberlo. ¿Sabes lo que le gustaría a Zeta? No solo un ganar cacaolat. La partida. Efectivamente. Ganar la partida, le gustaría. Efectivamente. El buff de energía de cacaolat que les ha dado más de 2.600 de oro. Ahora mismo. Me hace gracia porque dice alguien, dice, no sabía por dónde iba a salir, no. Si yo soy la más inofensiva de todos. Sí, sí, lo es. O sea, por probabilidad de decir una burrada, claro, no es la que menos probabilidad tiene. Probablemente. Yo me porto bien, me porto bien. Me porto bien, no se está portando bien Z con Rebels, ¿eh? No podemos decir lo mismo. No, no. No podemos decirlo. Y es que ha escalado además. Tampoco me parece que sea infinitamente superior al escalado, ¿eh? No, o sea, no. Creo que Saya Rakan, comparado con Aphelios Renata, están bien. Azir con Neko, debería pegar más el Azir ya. Y el combo en general es más sencillo, ¿no? Rel Rakan, yo creo que lo hacen todo más fácil. Siempre, ¿no? Te lo pone muchísimo más sencillo. La cuestión es, bueno, si, por ejemplo, Lexus puede soltar una buena definitiva, si están acertados, un poco de la mano. Falta ese algo, ¿no? Falta la especie definitiva en el, sí, en el roster de Rebels que, por piezas, ya te digo, me debería funcionar, ¿no? Pero falta el factor. ¿Sabes lo que parece? Son chavales muy serios. Son muy serios, ¿no? No serios, en plan, tienen demasiado profesionales. Falta el factor… Caos. Eso, el factor caos. Dennis Rodman. Falta un psico en Guasones. Alguien que te saque de tus casillas, que vea el mundo diferente. Que lo vea rarete, ¿no? Vea… ¿No? Yo veo a Factor K y digo, FGG. ¿A Factor K? ¿Qué? ¿Te dije? ¿He llamado a Factor K a Z? ¿He llamado a Factor K a Z?
Sí. Estoy preocupada porque no les llamase, porque no me equivocas a llamarles de Z y vale. Les llaman Factor K. Y se ha ido a otra letra totalmente diferente, vale. Bebé. Pero aquí, ¿qué está haciendo? Sí, sí, cuéntamelo. Van a intentar matar a Spencer, que con el brote sorpresa hace tiempo. Cuidado con el Ignite, le puede matar. Llega por detrás a Nanasek. La falange imperial es buena. Cuidado con el gas, Miniduke, que me he tocado. Va a llegar el TP, pero esto puede ser día de Z. Está pegando a Mihai. Tormenta de plumas. Quiere darle la vuelta. Vinky quiere reventarle. Pero va a ser Raven el que llega desde el lateral. Es la vaina furra. Se flashea. Lo hace perfecto. Me va a ganar. Que lanza hacia atrás a Mihai. Y Westlander, que está haciendo lo que quiere. Vinky acaba muriendo. Que es casante. ¿Quién lo ha creado? Oye. ¿De dónde ha salido? Está haciendo lo que quiere. FGG, que hace tiempo. Especial está persiguiendo. Intenta regatearle. ¡Casante contra el mundo! ¿A este quién lo ha hecho? ¿Por qué está tan roto? Va a acabar escapando. Parece que Raven podría incluso matarlo. Se han llevado FGG, pero Z se las estaba dando victorioso. Se las estaba dando muy feliz y parece que no va a ser así. ¡Aguanta, aguanta! ¡Oye, de verdad! ¡Matado ya! Oye, ¿qué es esto? ¡Qué escandaloso! Pero que este tío se ha quedado uno contra tres, ha matado a uno. Está aquí haciéndole, está bailándole una bachata a Special y compañía. Oye, pero no lo matan, ¿eh? No, que no lo está matando. Que no lo matan, que hay tres personas pegándole, por favor. No, no, y como que se no lo matan. Se muere por el camino. Y aguanta, y aguanta más. Y aguanta más y le van a estunear. No, debería morir. ¡No, hombre, no! ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡45 años, tío! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Hombre, no, esto no tiene sentido. ¿Qué ha sido esto, tío? No tiene sentido. 4 minutos de reloj. No tiene sentido. Hasta media hora. Oye. Señor, que hay cola. Por favor. ¿Pero qué ha sido esto? Yo es que ya me habría dado pereza. Digo, mira, vete, tío. Me da igual. No podemos ver aquí el timer de cuando han empezado a pegarle a Casante y cuando han terminado, pero va, no, pero vamos a verlo ahora. O sea, luego lo veo, luego más lo veo. O menos esto ha sido hace como un minuto y medio, yo creo. O sea, o 2 minutos. Y se ha terminado tarde. O sea, la cosa es que Casante ha llegado a la fiesta. Tardísimo. Muy tarde. Casante es el típico que ¿tú has visto el vídeo este que se hizo viral de la fiesta ha terminado una hora y sale un señor que sigue bailando? Sí. Ese es Casante, ¿no? La teamfight ha terminado una hora y mi colega que sigue aquí bailando y diciendo ¡que no pare! Casante bailongo, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí a Z intentando derribar los inhibidores de un Rebels que, oye, a pesar de que les había salido en días bien, no se ha tardado tanto en matar a Casante que ya daba igual, ¿no? Ya este cambio... Se han hecho mayores, eso sí. Está muy bien. A ver, Z, aquí si puede terminar de apretar o si van a ser superados por este bufo de bala. Sí. Un intercambio de inhibidor por bufo de energía de cagolado. Por bufo de varón. ¿Es worthy? Hombre, yo creo que hacerte mayor está bien siempre, ¿no? Es verdad que ya tienes 3 dragones y en 1.30 sale, pero justo el bufo de Nashor va a llegar para esa pelea. Por lo cual no deberías tener la prioridad. También es verdad que no es alma para Rebels, por lo cual lo puedes vender. Así que, según mi análisis experto, os aviso que la partida se va a alargar mínimo como 5 o 6 minutos. Muchas gracias, Dede, por finiquitar, ¿no? Por asegurar de forma mística y cósmica que se va a acabar la siguiente pelea. Me dijeron las estrellas. Me contactaron los reptilianos de la tercera dimensión. Me dijeron, el reset del minuto 36 hará que te olvides de todo lo que ha pasado en la partida. Y así llevo. Desde hace 2 años. ¡Pausa! ¿Ves? A lo mejor si se alarga 5 minutos. ¡Es el reset! ¡Es el reset! ¡Es el reset del minuto! ¡34! 31. 34, 31. Bebé sabe cosas, bebé Illuminati. No es bebé caster, es bebé masón. ¡Mister Tartaria, qué me estás diciendo! Bebé reptiliano. Bebé, no me lo puedo creer. Bebé magufo. No me lo puedo creer. ¿Qué sabe bebé caster? ¿Y por qué no lo utiliza para ganar las predicciones? Los reptilianos de la tercera dimensión. Lo comentamos. Casante es uno de ellos. Casante. Bueno, aquí estamos viendo la replay, ¿no? Sí. Bueno, pues no la vemos. ¡Volvemos! No la vemos. Ha habido el reset. No nos acordáis de nada. Oh, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿League of Legends? Me pone un poco triste que la gente no disfruta de la verdadera dimensión de la narración de bebé caster, porque no tienen el factor visual, no lo ven. El bebé caster acompaña todo de gestos y de expresiones importantes. Están puseando y a mí me medio. Pone triste que eso la gente no lo vea. En evento presencial sí, así que bueno, que vengan y no pierdan de vista nunca. Que vengan. Es que yo hice teatro. Mira, teatro le van a hacer a Nanasek, que le quieren buscar. No lo van a matar. Va a acabar escapando. Y como digo, 5 minutos. Ha salido el dragón. Y esto es malo para Rebels porque no tienen la zona. Decíamos, gracias al Naso. Es el reset. Se han olvidado que tienen el buffo. No me lo puedo creer.
Pero ¿cómo se van a olvidar si te lo, si es de luces de colores? Viene Casante, viene Westlander, hacerle el aquello especial, hacerle el especial de la casa, lo pilla con la ulti, especial tira la suya, pero no llega a popear. Ha muerto, ¿eh? ¡Pero espérate, que están en el dragón! ¡Que ahora Z también se ha olvidado que había un bufo! ¿Se lo va a hacer finalmente Reves o lo va a robar Indecision? ¡Se lo va a hacer en Anasik! ¡Es el tercero para Reves! ¡Tiene que intentar escapar! ¡Va a tirar la definitiva! ¡Tiene que flashear! ¡FFG que le sigue! Pero creo que Sinza va a ser el sacrificio. Va a ser el que tenga que sacrificarse por ellos. ¡Entra con todo el combo! ¡Es muy bueno, Mini Duque! ¡Que no puede meter la falange! ¡Se flashea! ¡Va a ser para Z! ¡Va a ser para Z! ¡Puede ser su primera victoria en Superliga! ¡Han matado a cuatro! ¡Solo está Riven vivo! ¡Tienen abiertos la botlane! ¡Esto va a ser victoria para Zaragoza! ¡Al minuto 36! ¡Como ya dije, Noah! ¡El reset! ¡Son los reptilianos de la cuarta división! ¡Yo me lo puedo creer! ¡Bebé sabe cosas! ¡Bebé Illuminati ha venido del futuro! ¡No me vende lejía! ¡Me vende emoción! ¡Me vende Superliga! ¡Va a poner Z la primera victoria en la cuarta jornada, el 1-3! ¡Con lo cual significa que del Giant X Pride contra Barça va a salir un colista 0-4 en solitario! Lo celebran los maños, bebé. El reset, como tú lo llamas, que no le has a favor a Rebels. Es una barbaridad lo que acaba de hacer Z. Nadie se lo esperaba, solo Jaime Mellado había votado por ello en las predicciones. Y se nota en las caras de los chavales, ¿eh? Sonrisas de saber que lo han logrado. Bueno, a ver si Mellado, que está acompañado de Chami y de Terrax en la mesa de los listos, admite, Terrax, son sácaselo, que está apostando para ganar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Jaime Mellado, porque hay dos opciones. O dice que efectivamente está lo que creía todo este tiempo, con lo cual ha fracasado estrepitosamente en las predicciones anteriores. O se arrepiente de haber conseguido el resultado que no quería, según él. Yo, bueno, no voy a repetir las cosas, Terra. Yo lo dije una vez muy clarito y ya está. Solo dije, cuidado como os pille. Estoy recortando camino. A ver los analistas. Últimamente el análisis no está muy bien, ¿eh? ¿Pero cómo quieres analizar esto? O sea, quiero decir, ¿esta jornada qué ha sido? Bueno, solo llevamos dos partidos. No. Está, pues, de un buen curro que he hecho yo previo antes de venir a castear, Champi, cosa que a lo mejor tú no has hecho. Solo te digo que en el camerino hace 5 minutos estabas diciendo que ganaba Roels, ¿eh? No he dicho eso. No pasa nada. Menos, si esto es un buen trabajo previo, entonces tiene que justificar las otras tres jornadas. No, pero es verdad que rarito el TP de Special, sinceramente. Sí. Pero rara la partida en general, yo creo, ¿no? Es una partida que Z más o menos tenía en su mano hasta que en el Nashor la han liado un poco y ahí Rebels pues había encontrado vestigios, ¿no? De decir, oye, no nos la llevaremos. Al final no ha sido así, al final Z que ha conseguido Ferrar. Y eso que Rebels se quedaba el último dragón, ¿no? A pesar de la muerte de Special, Anasik aseguraba ese Drake que ha terminado siendo fatal porque la pelea la ha dado la victoria Z. Estaba pensando, Terrak, tío, que con estas dos victorias, los puestos de playoff van a estar muy justitos, ¿eh? A ver, habrá que ver. Falta mucha temporada, llevamos 3 jornadas de las 18 como tal, pero sí que parece que los puestos se van a apretar, especialmente por lo que decían nuestros compañeros. Al final del día tenemos un Giant X Pride contra Barça Esports, sí. Los dos van también 0-3, pero uno va a sumar una victoria en el día de hoy, con lo cual empataría contra Z, que también empataría con Rebels, con lo cual significa que tenemos ahí un buen bloque de equipos empatados por meterse en los puestos de los playoffs. Si sigue la dinámica, entonces sí. Y veremos si tenemos algún equipo que se quede más descolgado. Pero nos acompaña con nosotros en el postpartido Mini Duque, el midlaner del conjunto de Z. ¿Qué tal, Mini Duque? ¿Qué tal la partida? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la partida ya lo he puesto en Twitter, ha sido un poquito Superliga. Pero bueno, no podía ser de otra forma mi primera victoria después de tanto tiempo. Así que contento. Bueno, la verdad, Mini Duque, ayer nos decías en el chiringo que pintaba mal para Z. Pero hay todo lo contrario, ¿eh? Primera victoria en 2 partidos. No tardó mucho en llegar. Bueno, a ver. Dije que pintaba mal porque pintaba mal por los resultados y por cómo estábamos jugando, pero bueno, yo ahora mismo lo veo en el que la liga creo que solo Heretics y Rambut, creo que son los únicos que juegan un poquito un LoL un poquito más estándar y con buen nivel mecánico y tal. Creo que el resto de los equipos somos bastante malos. Y dentro de los malos, creo que nosotros, Rebels y Guasones y este de Top 4, somos peores, entonces creo que nuestro trabajo es en dejar de serlo, ir escalando posiciones, mejorar. Y bueno, creo que esta victoria nos va a venir muy bien de cara a afrontar los entrenamientos para esta semana y dar una mejor cara la semana que viene. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Enhorabuena, de verdad, por fin tu primera victoria. Estoy contento. Hablamos Oye, ayer. Un dato gracioso que me cuenta ayer. ¿Sabíais que ayer la partida de ayer fue mi primera partida en Superliga desde que gané en 2021? O sea, fíjate. ¡Ostras! Fíjate. ¿En serio?
Hostia. Claro, porque estuve en casa y luego ya bueno, claro, es verdad. Editando en el Tíbet. Claro, en casa y claro, claro. Wow. Es verdad. Sí. Yo tenía que preguntar porque ayer en el Chiringo, tío, hablábamos un poco de especial, de nivel, colocabais como séptimo octavo. No sé si ha cambiado un poco tu percepción después de esta partida. ¿Y cómo ves al midlaner de Rebels? A ver, creo que especial ha hecho un buen... El año pasado hizo un buen split en Alemania, creo que jugó. Entonces, sí. Pero también es verdad que estaba rodeado de gente bastante buena. Pero bueno, creo que esta partida ha sido un poquito de Zaragoza, con el TP de abajo, nos ha regalado la win, así que le agradezco mucho desde aquí la victoria y nada, deseando verle en la vuelta. De hecho, Miniduque, me comentan que vamos a ver ahora la mejor jugada de esta partida y creo que si no es eso, es lo que viene, justo momentos después. No sé cómo han sido las comunicaciones, justo pero pues. Imagino que después de la cazada a Nico, porque esto ya es después del colapso, la idea era clara, que si forzabais, ganabais. Sí, bueno, después de que Nico trolease en botlane y lo matásemos, era un 5-4, siempre teníamos que jugarlo a un nivel mecánico decente. Creo que no lo hacemos, creo que jugamos bastante mal, porque tendría que ser una teamfight bastante clean, pero bueno, al fin y al cabo, 5-4 teníamos que ganarlo, y lo hemos ganado, ya está, tampoco hay mucho más. Yo te he visto ahí con buenas intenciones, de meter una falange imperial espectacular, pero no sé de quién ha sido el stun que te comes, que bueno, al final cae la R, pero un poquito más tarde, ¿no?, de lo que pensabas. Mira, yo me digo, somos uno más, yo me tiro para adentro, que sea lo que Dios quiera, me he equivocado de tecla, no me ha salido el Zonia, lo tiene en el 1 y normalmente lo tengo lo tenía en el 1 y normalmente lo tengo en el 2 y he dicho, vea, pues flasheo y hago lo que sea lo que Dios quiera, si ya salió bien, pues mira, pues no voy. Oye, contento, imagino, ¿no?, después de vuestra primera victoria. ¿Esperas la semana que viene a sacar ya las dos? No sé muy bien contra quién juega la semana que viene porque voy partido a partido, pero creo que ahora mismo, fuera coñas, estamos en un nivel poco bajo. Pero es lo que he comentado antes, creo que esta victoria espero que nos abra un poquito los ojos y sobre todo que nos habilite, ¿no?, entrenar con un poquito de más disciplina y con más nivel, con mejores equipos en scrims y tal, para creernos que somos buenos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva. No sé si lo conseguimos hacer en 5 bloques de scrims que nos queda de aquí al siguiente partido competitivo, pero confío en que nuestro objetivo sigue siendo meternos en playoffs y ya en playoffs ya soñar. Así que ya está. Iremos pasito a pasito, construyendo un poquito, ¿no?, un edificio y ya está, a ver qué pasa. A ver si el edificio se aguanta o se derrumba la semana 3. Oye, escúchame, Miniduque, el otro día hablábamos de FGG, ¿no?, que fue muy importante en esa primera partida contra Movistar Koi, que casi gana Z, pero en la que tú todavía no estabas. Hoy muy bien con el Rakan, ¿eh? ¿Cómo lo estás viendo el británico? Hay que darle pisco a los que hay que rolear, ¿eh? Yo a FGG, la verdad, o sea, de vez en cuando en mi carrera aparecen jugadores que no me esperaba su nivel. Me pasó en Giants con 1-1-3 y creo que FGG va a ser algo del estilo. Son jugadores que, no sé, a lo mejor no han tenido mucho trabajo de scout del analista si no han cogido en equipos mejores y tal, pero creo que este chaval es muy bueno, lo está demostrando. Y no me cae duda que independientemente de los resultados que pase en este equipo con Z y de lo que pase en verano o el año que viene y tal, el tío trabaja, va a tener muy buenas referencias de mi parte y seguro que Z también. El tío se pone muy alto en solo queue, así que estoy seguro que el año que viene lo vamos a ver en un equipo top. O sea, ese chaval va a ser muy bueno. De hecho, Miniduque, me comentan que vamos a ver el MVP ahora contigo y precisamente, igual, te iba a preguntar si nos podías decir algo más, pero creo que después de lo que has dicho no creo que tengas mucho más que añadir al respecto de tu compañero de equipo. No, al final me alegro mucho que se lo lleve, se lo merece desde luego, y ya no solo los oficiales, creo que es el chaval que tiene mejor ética de trabajo y el que rinde mejor en las scrims. La verdad es que nuestras scrims son un poco desastres, tenemos un win rate que no lo diría porque no me creerías de lo malo que es. Y dilo. Pues no sé, a ver, no sé si está en el 10 o el 15%, pero bueno. Al final, pero bueno, un buen sabio dijo que se aprende de las derrotas. Eso yo es verdad. Estoy aprendiendo muchísimo. Estoy con la libreta todos los días. Entonces, no, pero Gary siempre es muy sólido y me alegro mucho que esté en el equipo y esperemos darle la vuelta ya a las skins y darle una buena cara. Que yo confío en el proyecto, confío en el equipo y yo sé que lo vamos a hacer bien. Pues muchas gracias, Miniduque. Te voy a despedir ya, pero no sin antes ver si quieres recuperar una vieja tradición, por si quieres mandar un mensaje antes de marcharte a la retransmisión, sí, a alguno de la no, gente que no, he madurado sigue. Ya, chicos. Al fin y al cabo, año nuevo, vida nueva, un saludo para Perejil, que juegue la Maluma. Tío, como el chaval del pelo. Claro, me había que quitarla. Pero ha apurado tanto y la ha quitado ahí tan pronto. La ha quitado porque han dicho, vale, lo va a hacer. Entonces ya lo sabía, ya lo sabía. Joder, oye, pues me alegro, por la primera clásico. Victoria de Z y sobre todo porque por fin ya los equipos consigan las victorias y se vaya chuchando y poniendo calentas. Está muy bien mellado, pero estás diciendo que el Barça o Giantex te caen mal. No, porque uno de los dos va a ganar. Ya, pero uno de los dos no va a sumar. No te alegras por eso. Pues cuidado, porque he puesto en predicciones a Giants.
Cuidado. Estoy acertando todo. Cuidado. Tío, cuidado mucho hoy. De menos a Mindu, que ha dicho que no juega desde 2021. Y ahora me pregunto cómo estará el Perejil, el Cosculluela, Maluma. Bueno, nos puede contar. ¿Habrán empeorado? Cosa. Claro, es que ha sido dos años. Puede haber mejorado, puede haber empeorado. Esperemos que estén bien allá donde estén. Si es que están viendo la Superliga, mejor todavía. Como nuestros suscriptores, por ejemplo, que pueden llegar a recibir hoy 20 euros en RP solamente por estar suscrito. Al final del directo del día de hoy, entre todos nuestros suscriptores, regalaremos esa tarjeta de Riot Points por un total de 20 euros. No sé cuánto sale ahora mismo en Riot Points, pero sé que tampoco. Para una skin de 1.300 te da seguro. No sé. No estoy familiarizado con el cambio. Pero claro, son más de 20 Riot Points. Es que por debajo de 500 no... Sí. No, es que no. Y más de 40 Riot Points también son. Riot Points hace mucho que no meto. Sí, son hace bastante. Pero oye, pues ahí está. Solo para suscriptores, ¿eh? Solo para suscriptores. Pero bueno, Terrak, no creo que tarde mucho, ¿no? Para que no vayamos al siguiente partido. No vamos a tardar mucho. Pero de hecho me gustaría que la gente en el chat ahora mismo comente si Mellado es un farsante o no. Y para leeros va a estar Noah en el camerino. Farsante... Farsante 100%. ¿Qué pasa, gente? Es la primera vez que me toca hacer esta movida. Estoy aquí en el camerino con todo el mundo, no sé si lo veis. Están fingiendo que están trabajando. Spoiler, no lo hacen. Está Jordi también. Sí, es desde pequeñito. Es súper farsante. O sea, quiere decir, no... O sea, Terrak lo llama el ilusionista. Terrak lo llama el ilusionista. ¿Qué tal? ¿Podemos hacer esto todo el rato? Terrak lo llama el ilusionista. Qué rica está Noah. No. Estoy amarguísima. Estoy súper ácida. Tengo que decir una cosa. Horrible, horrible, horrible. ¿Me escucha? ¿Qué pasa? ¿Se te escucha? ¿Qué pasa, bebé? Tengo una cosa que decir. No estoy a subasta. Basta de decir, dejad de decirlo de una vez. Bebé. No estoy en venta. ¿Me puedes decir cómo se llama el top laner de cierto equipo? ¿De cuál? No sé. Sputter. Ya está. Muchísimas gracias, bebé. Adiós, chicos. Muchísimas gracias, bebé. La verdad que castear con bebé hoy ha sido una experiencia religiosa. Podéis también comentar de qué secta creéis que es bebé, si es masón, si es Illuminati, si es reptiliano, si es de la quinta dimensión, si, no sé, es de Giant X-Pride, de donde vosotros queráis. Un hecho que me dé cuánto. Me veo obligada, como la madre de bebé en funciones aquí, su madre de verdad está en su casa, a evitar que subastéis a bebé. No lo puedo vender. O sea, lo quiero demasiado. No puedo venderlo. Jordi, ¿tú qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Tú qué? Aquí te has acoplado todo el día, ¿no? Sí, ya. Bueno, nada, no tiene nada que hacer. Que me acoge, luego me tengo que ¿cómo? Llegar, ¿cómo? No, yo esto es mentira. Esto es mentira. No sé de qué te estás inventando, tío. El que es Puter es Jordi. La mano lo da la mano. No sé, es que se me para. O sea, quiero decir, no... Es muy difícil estar así todo el rato. La verdad, Jordi, fírmame el culo. Cepeda Calvo 777. ¿Qué comentas a esto? Puedes ponerte los cascos, tío, y se te oye. O sea, quiero decir, Jordi, ¿sabes cómo funciona un streaming? Hola. No, dile un besito. Os amo. Cepeda Calvo es un tío que además me ve mi streaming, ¿eh? Jordi Wassoner. Sí, voy de morado, sí, hoy, Manute. Sí. Saluda si... No. Nada, ¿no? Han dicho saludos a Fan de Core. Ya está, ya paramos. 500 por bebé. 600 500 por bebé. ¿500 qué? 500 billetes del Monopoly. 500, o sea, quiero decir, no. O sea, quiero decir, vale, pero me lo prestas. Depende, ¿lo vas a cuidar o no lo vas a cuidar? Hay uno que es como triste. En plan, saluda triste. No, saluda triste. No, ¿a quién es más machón? Champi o bebé. Champi, by far. O sea, súper masón. Lleva una camiseta súper si sería humanoid. Esto es morado, gente. No echaría humanoid. Un beso en Nueva York y saluden a mis gatos Bowie y Robe. Les amo. Bowie, Robe. Les amo muchísimo. ¿No te quieres casar conmigo? No. La verdad, no quiero. Perdón. Dímelo a mí. Pregúntale a mí. Pregúntale a Jordi. A lo mejor quiere. ¿Why the Jordi? ¿Qué es? No, es Jordi, Nicky, no sé. Nicole, sí o no. Corre, corre, corre. Responde, Nicky responde, Nicole, responde. Sí. ¿Cuánto sí. por Mellado? No lo sé. Y pareja de hecho. No, contigo tampoco, Fernando. Lo siento. Es verdad, ¿no? Ya ha pasado la época en la que se pensaban que éramos novios, Fernando y yo. No, prefiero esperar papel o tijera. Tijera Jordi, siempre. ¿Te quieres casar conmigo? Hostia, Manute, es un braguetazo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Manute, sí, sí, sí. Contigo, sí. Menudo trepa, tío, el puto Jordi, tío. Menudo trepa, tío. Pobre Cardenete. No, hombre, no, Cardenete. Yo también quiero, por favor. No. Madre de Dios, de repente todos quieren casarse con Manute. Oh, vaya banda de trepas. ¿Para cuándo bufa casante? Sí, hombre. No, opina del reset de 1957. No puedo comentar. ¿Cuándo por bebé, Noah? Que no puedo beberlo. Oye, en nada vamos al siguiente partido. Jordi, Diego, corre rápido. Un beso a todo el mundo, no. Corazoncito. Nos vamos a ir, gente.